Una cámara de seguridad instalada afuera de una casa logra captar una figura muy extraña que aparece de la nada. Esta figura extraña, oscura, que aparece de la nada justo frente a esta cámara, ¿acaso es un fantasma completamente real? ¿O qué crees que sea esto? Una cámara instalada en un edificio donde viven varias personas logra captar algo muy extraño que le sucede a dos mujeres mientras estas están subiendo las escaleras de este edificio. Estas mujeres estaban subiendo tranquilamente estas escaleras cuando de pronto unos lamentos aterradores comienzan a escucharse y es cuando ellas deciden salir corriendo de este sitio. Ahora dime, ¿qué crees que sea esto? Un chico estaba tranquilamente tomándose unas fotos para sus redes sociales. Este chico estaba solo en su habitación. De pronto, nuestro protagonista se da cuenta que capta algo muy extraño en una de sus fotos. Un rostro traslúcido y muy pálido, justo detrás de nuestro protagonista, que al darse cuenta de que este rostro estaba justo detrás de él, de inmediato publica esta foto en sus redes sociales, asegurando que esto es un fantasma. El siguiente video fue captado en las afueras de un hospital donde varios doctores y enfermeras estaban trasladando a un paciente. De pronto, algo al fondo del pasillo se logra ver. ¿Qué es esta figura que se logra ver al fondo del pasillo que aparece de la nada y desaparece sin dejar rastro alguno?
¿Acaso esto es una prueba de que los hospitales son lugares que guardan muchas energías y esto es una entidad generada por tanta energía acumulada en estos sitios? El caso de Ben está creando revuelo en TikTok, porque sin duda una entidad demoníaca se habita en su casa. Ya van varios videos que te he demostrado que esto es completamente cierto, pero aquí y ahora te mostraré un video más de lo que Ben vive cada día en su propia casa. Hola. ¿Acaso esta entidad que se manifiesta en este video es un demonio que habita en este sitio? ¿O qué opinas al respecto del caso de Ben, de lo que tanto le está pasando en su propia casa? Hola. Yeah.